En este momento es porque ha visto que el tempo de la niña manifestado en qué, si no empezaba a tocar, como ya sabe que tiene que ser más lento. Es decir, no solamente lo que toca, es cómo se mueve, es cómo te mira, es cómo habla, es si hace pausas al hablar o no. ¿Entendéis? Es decir, esas son lo que llamamos categorías de observación que nosotros en la regula, las observamos. Decimos, ah, y cada vez vamos haciendo más. Pues hacer las prácticas aquí en el Hospital de la Paz, yo creo que además es una oportunidad impresionante de crecer tanto en lo académico como incluso en lo personal y por supuesto profesional también. No sé, es una experiencia que te llena en muchos sentidos, además de que al mismo tiempo que tú estás dando un poquito, todo lo que estás recibiendo a cambio es inmenso y por encima con la música, por el medio que todavía te llena mucho más. Entonces, la verdad. Pues ahora vamos a hablar con los papás de uno de los bebés que quieren, que pueden, son bebés objeto de estudio, de la tesis, y entonces tenemos que preguntarles si van a, si quieren participar en el estudio, darles las hojas de información, el consentimiento informado y la autorización para que nos firmen, y si no firman, pues ya nos metemos a hacer la sesión. Vale, y que... Niños que son gemelos y solo está uno, dice. Son gemelos, pero solo hay uno porque la otra ya está, ya le dieron de alta, ya está en casa hace 4 días, nos dijo la mamá, ¿no? Y pues eso, que no coge peso y quiere...